se empieza a cultivar allí donde hay pasión por el conocimiento, sin necesidad de añadir artificios curriculares, ¿no? Pues la Universidad Católica está muy contenta de haber podido apoyar esta iniciativa, y las palabras que me ha pedido Ginés que traslade son de felicitación, creo que eso ya lo acabo de hacer, y de compromiso. Es decir, que por nuestra parte dar todo el apoyo institucional que sea necesario y que ustedes puedan considerar oportuno, sobre todo el director de la escuela, para que haya un quinto seminario Filópolis. Pues muchas gracias a todos por su entusiasmo y enhorabuena por lo que han conseguido. Buenas tardes. Gracias a todos por venir a la última sesión del seminario Filópolis de este año, la cuarta sesión que llevamos haciendo. Esta tarde está con nosotros Rubén Alepuz, que no ha sido alumno mío nunca, pero al que conocí en la Torre del Virrey, en el edificio que da nombre a nuestra aventura desde hace ya muchos años, en una tarde que habíamos quedado para hablar, ya no recuerdo muy bien de qué, esta es la verdad. De Heine, sí, de Heinrich Heine, el obelisco y los escorpiones, creo recordar entonces. Y en algún momento ocurrió que Rubén Alepuz y yo nos pusimos a hablar y ya no habló nadie más. Y durante no sé cuánto tiempo Rubén Alepuz y yo pues estuvimos hablando en voz alta, olvidándonos de que había otras personas allí y que cuando acabamos de hablar de cosas muy elevadas, naturalmente, y muy bonitas, pues no es que nos aplaudieran, pero recuerdo que José Félix Baselga, el director de la Torre del Virrey, nos dijo algo así como que le parecía que aquello había sido una alta ocasión de filosofía. A mí me honra que estas cosas me pasen y me honra que desde entonces Rubén Alepuz pues ya no se haya ido de nuestro pequeño grupo de aventureros del pensamiento, que es lo que somos, naturalmente. Así que muchísimas gracias, Rubén, por aquella tarde, por haber venido aquella tarde, por no haberte ido desde entonces y, sobre todo, porque esta tarde puedas estar hablándonos de Foucault, del último Foucault, a mi modo de ver, el que merece la pena. El Foucault al que solo la muerte trunca la posibilidad de que nos hubiera dado, creo yo, una obra muy sólida. Así que Rubén, muchísimas gracias y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti y a Antonio, tanto por presentarme como por permitirme estar aquí, por invitarme a hablar sobre Foucault. Como no, muchas gracias a todos los presentes por haber acudido aquí. Y, por supuesto, tanto al Ateneo como a la Universidad Católica de Valencia por permitir que este seminario se lleve a cabo y por permitirme a mí que esté yo hoy aquí, no siendo yo nadie especialmente interesante en absoluto, por permitirme estar aquí hablando sobre Michel Foucault y, en concreto, sobre el tratamiento que hace el autor francés del concepto de parresía, que, como todos ustedes bien saben, es un concepto griego que usualmente se traduce al castellano como franqueza, o como libertad de expresión o libertad de palabra, que se compone de los términos, por un lado, pan, que significa todo, y por otro lado, reo, que significa decir. De esta manera, pues la parresía, ya introduciéndola, sería algo así como la capacidad que tiene uno de decirlo todo. Con el concepto de parresía estamos haciendo alusión a la obligación que siente uno de decir todo aquello que tiene que decir sin cortarse, digámoslo de manera un poco vulgar, sin cortarse un pelo, sin admitir ningún tipo de censura. Pues bien, siendo franco, en un ejercicio de parresía, ¿no?, dando ejemplo, he de confesaros que me encuentro un poquito nervioso. Me encuentro nervioso, por una parte, por algo que se encuentra intrínsecamente vinculado a la parresía, y es que el ejercicio de la parresía, el hecho de sentarse aquí, ponerse a hablar en público mientras todos los demás callan, la parresía implica asumir un cierto riesgo. Y por ende, tal y como lo expone Foucault, implica un cierto coraje.
De hecho, El coraje de la verdad será el título que Foucault le pondrá al segundo curso que imparte en el Collège de France, en el que habla enteramente sobre el concepto de parresía. Y será en el año 84, y que por cierto será el último curso que llegará a impartir Foucault porque fallecerá ese mismo año. Bien, y volviendo a esto que estaba comentando, me encuentro un poco nervioso, no solo por estar aquí delante de vosotros hablando, sino también por el momento en el que me encuentro. Y es que, como se ha comentado, con esta sesión se cierra la última sesión del cuarto año en el que se celebra Filópolis. La verdad es que es bonito pensar que algunos de vosotros, algunos de los compañeros que están aquí presentes, asistieron a Filópolis por primera vez cuando comenzaban también sus estudios universitarios, y que este año que están acabando sus estudios universitarios pueden decir que de manera complementaria han leído, estudiado y debatido sobre un total de 12, 13 autores, si incluimos a Foucault. No es cualquier cosa, quiero decir, tendréis por qué estoy nervioso. Asumir que uno tiene que debatirse y medirse con una serie de compañeros que han estudiado a fondo a Tucídides, a la Apología de Sócrates, a Cicerón, a Luis Vives, a Emerson, a Maquiavelo, a Rousseau, a Ortega y Gasset, a Carl Schmitt, a Weber, me dejáis alguno, no lo sé, pero y ahora a Foucault, bien, asumir esto es difícil. Pero yo creo que dice mucho porque esto implica que se están haciendo las cosas bien. Bien, pues intentaré estar a la altura. Sin embargo, no tengo claro si estar a la altura es suficiente, ¿no? Estar a la altura implica una relación de igualdad. Que yo estuviese a la altura de ustedes implicaría que me pongo y que llego a ser un igual a ustedes. Pero cuando uno se pone a hablar, cuando uno toma la palabra y se pone a hablar mientras los otros callan, no se puede decir que realmente hay una relación de igualdad. A esto Foucault lo llama tomar un ascendente, que es algo también propio de lo que llama Foucault el momento político de la parresía. Cuando uno... Esto se ve muy bien en el Parlamento. ¿Qué es lo que hace un parlamentario cuando se pone a hablar? Se levanta. Y en ese momento, mientras todos los demás están sentados, el parlamentario se levanta, toma, en terminología foucaultiana, un ascendente, se levanta por encima de los demás y habla. Habla mientras los otros escuchan. Bien, estas dos ideas son importantes. Por un lado, la parresía implica riesgo y por ende coraje, y por otro lado implica que el parresiasta asume un ascendiente, toma un ascendente. Pues bien, estas dos son dos elementos fundamentales para la parresía, pero antes de desarrollarlas con más detenimiento me gustaría explicar la razón por la cual un autor al que tradicionalmente nos referimos como un posmoderno o un postestructuralista, ¿por qué un autor tal acaba en sus últimos años estudiando la noción clásica de parresía? ¿Cuál es la razón? Para ello, conviene tener presente que Foucault describe su propio pensamiento como una historia crítica del pensamiento. En la entrada del Dictionnaire des Philosophes, que es un diccionario francés sobre filosofía que edita Huysmans, Foucault se describe a sí mismo de esta manera, como un autor que hace historia crítica del pensamiento. Pues bien, tanto allí, que por cierto es un escrito que Foucault no firma con su mismo nombre, sino que firma con un seudónimo, el seudónimo de Maurice Florens, pues bien, tanto allí como en el curso sobre el que hoy estamos hablando, El coraje de la verdad y el gobierno de sí y de los otros, perdón, tanto allí como en esta obra, Foucault, para referirse a su propio pensamiento, parte de Kant. Y nos dice o sostiene la idea de que Kant habría inaugurado las dos principales maneras de hacer filosofía en la modernidad. Por un lado, lo que Foucault denomina la analítica de la verdad, que consistiría en ese estudio de las condiciones de posibilidad de algo así como el conocimiento verdadero, que seguiría pues la gran obra kantiana, ¿no? Las tres grandes críticas kantianas, como sabéis, la crítica de la razón pura, la razón práctica, la crítica del juicio. Pero... Y además de ello, Kant habría inaugurado también una segunda manera de hacer filosofía que Foucault denomina ontología del presente o ontología de nosotros mismos, incluyendo así la idea de deontología
que nos muestra que en Foucault, como intentaré desarrollar más adelante, hay una muy importante influencia heideggeriana. Bien, con esta idea, con la idea de hacer ontología del presente, Foucault pretende señalar que con la modernidad, con la filosofía moderna, se comienza a reflexionar sobre el sentido del presente y sobre todo sobre el sentido que tiene la relación del filósofo con su presente en concreto. Señalando además así, de esta manera, que el vínculo de pertenencia fundamental del filósofo y del sujeto es con su presente. En Foucault no encontraremos ningún tipo de referencia a algo así como la pertenencia a una nación, a una clase social, a una raza. No, no. La pertenencia fundamental es con el presente al que uno pertenece, valga la redundancia. ¿Por qué? ¿Por qué uno se entiende desde su pertenencia con su presente y no desde su pertenencia con otro elemento? Pues bien, esto se debe a cómo Foucault entiende el sujeto. Foucault no entiende el sujeto como el fundamento de todo lo racional. El sujeto no es, en terminología cartesiana, ese punto arquidémico a partir del cual podemos llegar a conocer todo aquello que podemos llegar a conocer. No, no es una sustancia constante, ahistórica, inmutable. No, no. El sujeto es tiempo. El sujeto es pura historicidad, es pura temporalidad. En otras palabras, el sujeto no tiene en sus manos un determinado tiempo que pueda administrar. No, el sujeto es tiempo. La diferencia entre el tiempo que somos y el tiempo que uno tiene y que administra se borra totalmente. Por supuesto, como podéis ver, aquí lo que hay es una importante influencia de la hermenéutica y, en concreto, como ya he señalado, de Nietzsche y de Heidegger. Sobre la influencia de Nietzsche en Foucault hay un montón de bibliografía. De hecho, es el mismo Foucault el que señala esta influencia. Una de las patas o una de los pilares sobre las cuales se construye su idea de hacer historia crítica del pensamiento consiste en la idea de genealogía, que expone de manera muy aguda y muy bien en un ensayo, uno de los primeros ensayos que escribe, que se titula Nietzsche, la genealogía a la historia. Bien, sin embargo, sobre la influencia de Heidegger en Foucault no hay tanto escrito, de hecho no se suele mencionar demasiado, pero la influencia está. La influencia está y es muy importante. He traído aquí, en el segundo punto, dos textos donde se puede ver claramente esta influencia. Me gustaría leer con vosotros el segundo, que aunque es muy largo, me parece, bueno, a lo mejor no muy largo, pero un poquito largo, me parece que es bastante elocuente. Se trata de un fragmento del segundo curso que ya he mencionado, que se llama El coraje de la verdad, en el que habla Foucault de la paresía. Bien, en este fragmento, lo leo con vosotros, Foucault dice lo siguiente. Sea como fuere, me gustaría sugerir simplemente que sí es cierto que la cuestión del ser fue lo que la filosofía occidental olvidó y que ese olvido hizo posible la metafísica, quizá también la cuestión de la vida filosófica no dejó de ser, no diría olvidada, pero sí descuidada. No dejó de aparecer como un exceso con respecto a la filosofía, a la práctica filosófica, a un discurso filosófico cada vez más ajustado al modelo científico. La cuestión de la vida filosófica no dejó de aparecer como una sombra tendida y cada vez más inútil de la práctica filosófica. Este descuido de la vida filosófica hizo posible que la relación con la verdad ya no pueda hoy validarse y manifestarse más que en la forma del saber científico. Bien, bueno, como se puede ver, por un lado, una clara referencia a la idea heideggeriana de que la historia de la metafísica es la historia del olvido del ser, la historia de la diferencia ontológica como diferencia entre el ser y aquello que es el ente. Pero además también una referencia a la ya clásica crítica heideggeriana a la técnica. La técnica como ese último momento de la metafísica, el momento positivista de la metafísica que reduce todo lo existente a lo manipulable y que conduce a un dominio de la técnica en nuestras sociedades actuales. Pero lo que a mí me gustaría realmente señalar de este texto es que se hace un paralelismo entre la historia del olvido del ser y el descuido o el olvido de la vida filosófica. Foucault, en este aspecto, sí que he de decirlo, está pensando más en la historia de la filosofía moderna. La historia de la filosofía moderna sería la historia de esa filosofía que se ha olvidado de la vida filosófica, que ya no entiende la filosofía como un modo de vida, sino simplemente, en su vertiente ética, como una filosofía que prescribe normas.
para entender bien en qué consistiría esto de recuperar una vida filosófica, hemos de tener en cuenta que para Foucault toda moral se compone de dos cosas, de dos elementos. Por un lado, un primer elemento, que es lo que él denomina pues, las normas de prescripción. Sería todo aquel conjunto de normas, de prescripciones, imperativos, máximas, etcétera, etcétera, que buscan orientar la acción humana, pero tomada cada acción de manera individual. Pues bien, aparte de eso, una moral estaría constituida también de un segundo elemento, que es lo que él denomina las formas de subjetivación. Todas aquellas formas mediante las cuales una moral le dice al sujeto ya no qué tiene que hacer, sino cómo tiene que ser. Esa sería ese componente de una moral que convierte al sujeto en un sujeto moral y que lo subjetiviza, que lo transforma. Por supuesto, y como podéis entrever, lo que aquí se esconde es una crítica a esta idea de que la filosofía moral o la ética puede realmente cultivar la autonomía bajo un modelo jurídico que prescribe imperativos. Esto es, hay una crítica a Kant. Bien, y dicho esto, vale, Foucault quiere recuperar una manera de hacer filosofía que se encarna en la idea de tener una vida filosófica y que busque orientar la acción no meramente mediante máximas, sino de tal manera que se consiga cultivar una verdadera autonomía por parte del sujeto. Vale, pero ¿y por qué la parresía? ¿Por qué vuelve Foucault al concepto de parresía? Para ello, hemos de tener en cuenta, volver otra vez a dar un paso atrás y entender cuál es el concepto de verdad en Foucault. Porque la parresía va a ser un decir veraz. Bien, en Foucault, así como también en Heidegger, la verdad clásica, la verdad como adecuación, esta teoría que se remonta a Aristóteles y que entiende que la verdad es una adecuación entre un enunciado y aquello sobre lo cual uno se está enunciando, pues bien, tanto Foucault como Heidegger entienden que este modelo de verdad tiene una serie de condiciones. Estas condiciones en Heidegger es pues, una condición de visibilidad que tiene que permitir que uno comprenda aquello sobre lo cual está enunciando algo. Es lo que Heidegger, aquello a lo que Heidegger se refiere como aletheia o como desvelamiento del ser, ¿no? Para enunciar algo sobre, por ejemplo, este guión, pues tengo que tener una precomprensión previa. Hay, por tanto, una condición de posibilidad de esa verdad que consiste en que mi enunciado se relacione con este guión. Pues lo interesante, lo que aquí nos interesa más, es que esta idea de que este tipo de verdad tiene una serie de condiciones de posibilidad, Foucault la transforma de alguna manera cuando el discurso de verdad versa sobre el sujeto. Porque el sujeto ya no es algo dado, el sujeto ya no es este guión, ya no es una cosa cualquiera. El sujeto se encuentra atravesado, se encuentra articulado por la contingencia. Esto es, el sujeto no tiene una naturaleza previa sobre la cual podamos decir algo. ¿Esto qué implica? Esto implica que todo discurso que versa sobre el sujeto, de alguna manera, pone en el sujeto esas condiciones de visibilidad que hacen que se dé, que se pueda dar esa adecuación entre el enunciado y el sujeto. Esto es, cada vez que describimos al sujeto, lo transformamos parcialmente. Y solo parcialmente, por supuesto, porque sigue siendo contingente y por tanto libre. Pero todo discurso que versa sobre cómo es el ser humano influye en cómo el ser humano se concibe a sí mismo. Esta es la idea. Y por tanto, todo discurso que habla sobre el ser humano ejerce sobre él una relación de poder, una relación heterónoma, que no le permite al sujeto ser totalmente autónomo. Justamente la genealogía foucaultiana consistiría en analizar todos estos discursos que hablan sobre el sujeto y mostrar que todo aquello que dicen sobre el sujeto es no necesario sino contingente. Y por tanto, al mostrar la contingencia y no necesidad de estos discursos, permitir que estos discursos sean superados. Y esta idea de genealogía no nos vale para la parresía, porque con la parresía Foucault se encuentra con un discurso sobre la verdad que además tiene que ver con el sujeto, pero que no ejerce sobre el sujeto, y esto es lo fundamental, una relación heterónoma a él. Con la parresía, el sujeto, en su decir veraz,
en su actividad de decir todo aquello que tiene que decir, sin admitir ningún tipo de censura, se forja a sí mismo un carácter, se examina a sí mismo para saber qué tiene que decir. Y, por tanto, la relación del decir verdad en el que se basa la parresía es una relación de autonomía y no de heteronomía. Bien. Con este punto se relaciona la idea de ilustración y parresía, que da nombre a la sesión de hoy. Al igual que la ilustración de raigambre kantiana, que lo que busca es la autonomía del sujeto, que lo que busca es que el sujeto piense por sí mismo, pues esto mismo también lo conseguiría la parresía. Esto es lo que conseguiría la parresía, es que el sujeto ya no se ejerza sobre él un gobierno de los otros, sino que sea capaz de gobernarse a sí mismo. Y que Foucault introduzca la idea de gobierno no es una mera casualidad. Si Foucault habla de gobierno es porque el ámbito en el que nace el concepto, la noción de parresía, es un ámbito político. La noción de parresía responde a una serie de problemas políticos que se habían dado en su momento. Pero estos problemas políticos no son aquellos con los que usualmente la filosofía en los últimos siglos ha tratado. La filosofía en los últimos siglos ha tratado con esos problemas a los que Foucault se refiere como los problemas de politeia, que serían aquellos problemas que consisten en pensar sobre la constitución, la fundamentación o la fundación del orden político, ¿no? Tal y como lo construye o lo piensa la filosofía moderna, pues estos problemas serían los problemas pensados por el contractualismo, la fundación de la sociedad civil que se da mediante el contrato social y el paso del estado de naturaleza al estado, a la sociedad, al estado social. Bien, estos no son los problemas sobre los cuales versa la parresía. La parresía versa sobre los problemas de dinasteia, que serían aquellos problemas políticos que ya no tienen que ver sobre la fundamentación de un orden, sino sobre el ejercicio del poder sobre los otros, sobre el gobierno de los otros, cuando un orden político ya se encuentra dado. Este es el problema al que responde la parresía, al gobierno de unos sobre los otros. Es un concepto que aparece, que encontramos, por un lado, tanto en el Ión de Eurípides, que es una tragedia a la que Foucault invierte varias clases en estudiar, y también se menciona varias veces en las historias de Polibio. En el Ión de Eurípides encontramos que la parresía, como la capacidad que tiene un ciudadano de decir todo aquello que tiene que decir en la asamblea pública, pues bien, en el Ión de Eurípides esta capacidad de ciudadano no se corresponde exactamente con la idea de ciudadanía. Y esta es la clave. La parresía es algo más que ser un ciudadano. La parresía es algo más a lo que aspira el ciudadano. No todo ciudadano tendrá la capacidad de ser un parresiasta. En Polibio, que los dos textos, tanto de Polibio como el Ión de Eurípides, los he traído en el punto 4. El problema es que en el texto de Polibio, en la traducción de Gredos, no se menciona la democracia, cuando en el original sí que se menciona. Problemas de traducción. Pero en el original lo que dice Polibio es que la democracia, el régimen democrático, se compone por un lado de la isegoría y por otro lado de la parresía. La isegoría como ese derecho que tienen todos aquellos que componen el demos, esto lo que sea, ese igual derecho, iguales obligaciones de todos los ciudadanos que componen el demos, pero además la parresía, la capacidad que tiene el ciudadano de decir todo lo que tiene que decir. Y no son lo mismo, esto es fundamental, no son lo mismo. Volvamos al ejemplo del Parlamento. Nos encontramos en un Parlamento, todos los parlamentarios tienen el mismo derecho a tomar la palabra. Pero esto no quiere decir que todos la tomen, esto no quiere decir que todos se levanten, tomen la palabra y digan todo aquello que tienen que decir. No todos lo harán. Y, sin embargo, es tan fundamental como la isegoría el hecho de que algún parlamentario se levante. Si ningún parlamentario se levantase, la democracia parlamentaria no funcionaría en absoluto. Pero fijaos, esto introduce una enorme tensión en las instituciones democráticas.
porque estamos introduciendo la idea de que la igualdad de alguna manera constituye la desigualdad. Si la parresía, como ese decir todo lo que uno que tiene que decir, al tomar un ascendente y decir cómo hay que dirigir la ciudad, si la parresía se basa en la iseguría, si el ascendente, la desigualdad, se basa en la igualdad, la democracia es un régimen que tiene que jugar de manera flexible entre la idea de igualdad y la idea de desigualdad. Si yo entrase pegando tiros en el Parlamento, no habría parresía. No habría parresía porque se rompería con el principio de igualdad que le da lugar. La parresía requiere de que el parresiasta asume que tal vez va a haber otros parresiastas. Asume que está en una relación de desigualdad, aunque toma cierto ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la parresía es totalmente contraria a cualquier concepto de tiranía. Pero es más, esto implica que la parresía asume, o el mejor dicho, el parresiasta asume un compromiso. O mejor dicho, asume un doble compromiso con aquello que está diciendo. Por un lado, el parresiasta asume un compromiso con aquello que enuncia. El parresiasta dice todo lo que tiene que decir y además dice, y yo pienso esto de verdad. Pero no es suficiente. El parresiasta además se compromete con el acto mismo de la enunciación. El parresiasta no puede decir yo pienso esto, me lo ha dicho otro. Otro ha dicho esto y yo lo secundo. Este no es el parresiasta. El parresiasta dice, pienso esto y soy yo quien lo afirmo. Y asumo todas las consecuencias que se siguen de esto. Y por tanto, asumo el riesgo que implica estar diciendo esto. Pero es más, aceptar este compromiso implica reconocer que no hay ninguna instancia de poder en la que yo me reconozco. No queda ninguna instancia de poder por encima de mí. A quien yo me debo es aquello que yo pienso. Y por tanto, al no asumir ningún tipo de instancia de poder, estoy aceptando cierto riesgo. Todo esto es lo que vendría a constituir la idea de parresía política. El riesgo, el ascendente y su vinculación con la iseguría, pero no reducción en la iseguría. Pues bien, esta parresía no es la que realmente interesa a Foucault. Habría un segundo momento de la parresía, que es a lo que Foucault se refiere como la parresía filosófica o el momento socrático de la parresía, que devendría de un desprestigio por parte de las instituciones políticas como aquel lugar en el que la parresía, el decirlo todo, puede darse. El creciente prestigio de la retórica y la aparición de la adulación como una mala imitación de la parresía va conduciendo a la idea de que la parresía no puede darse en las instituciones políticas. Tendrá que darse en otro lugar, en la filosofía, pero no en las instituciones políticas. ¿Por qué? Porque en las instituciones políticas ha aparecido la retórica, que es aquel discurso que ya no crea un vínculo entre el enunciador y el enunciado, que es por tanto un vínculo de autonomía, algo que sí que hacía la parresía, sino que crea un vínculo entre el enunciado y aquel al que uno se dirige. Y por tanto es un vínculo entre el enunciado y una persona heterónoma. Es, por tanto, una relación ya no de autonomía, sino de heteronomía, que ejerce, por tanto, una relación de poder a ojos de Foucault. Bien, se desaparece la idea de que la parresía puede darse en el seno de las instituciones políticas. Se mueve a la filosofía. Deviene parresía filosófica. Este devenir es conceptualizado por Foucault mediante la idea de que sean dos transformaciones. Por un lado, hay una transformación en lo que se refiere al lugar de aplicación de la parresía. Por otro lado, había una transformación en lo que se refiere al objetivo de la parresía. Transformación en el lugar de aplicación. Si la parresía política se aplicaba en el demos, la parresía filosófica pasará a aplicarse en la psique del individuo, en el alma. Transformación en lo que se refiere al objetivo de la parresía. Si la parresía política tenía por objetivo gobernar a los demás, tomar un ascendente para decirle qué tiene que hacer la polis, la parresía filosófica ya no buscará hacer esto. No busca tomar ningún tipo de ascendente.
no busca por estar por encima de nadie. Busca justamente que se forje un ethos mediante el cual el sujeto pueda gobernarse a sí mismo. Esto es, explicado de otra manera, el paso de la parresía política a la parresía filosófica implicaría el paso del gobierno de los otros al gobierno de sí, al gobierno de uno mismo. Fijaos que con esta idea de parresía filosófica, Foucault está en un único concepto, un concepto que por supuesto él no ha forjado en absoluto, pero ve en este concepto la idea, o la idea de verdad, la idea de poder y la idea de sujeto, que eran los tres ejes sobre los cuales se construía su filosofía. La parresía filosófica sería aquel discurso que aúna estas tres realidades, a diferencia, por ejemplo, del discurso científico, del discurso moral o del discurso político, que trata la cuestión de la verdad, del poder y del sujeto o del ethos de manera aislada. En el segundo curso que Foucault dedica a la parresía, la diferencia de lo que él considera que son las otras tres maneras de decir la verdad que se daban en, o que podemos encontrar en la antigüedad, ¿no? Él habla de los tres modos fundamentales de decir veraz. La parresía no sería ninguno de estos tres. Estos tres son la profecía, la sabiduría y la técnica. Por un lado, la profecía, que es ese discurso que pronuncia el profeta. La profecía, el discurso del profeta, sería aquel discurso de verdad que es enigmático, que no resulta del todo claro, y en el que, y esto es importante, aquel que está enunciando la verdad no se reconoce como el autor de esa verdad. El profeta dice una verdad que no es su verdad, que es la verdad divina que está por encima de él. No se reconoce como su autor. Bien, como podéis imaginaros, el profeta no es el parresiasta. El parresiasta, por un lado, cuando interviene de manera clara y distinta, su mensaje no es enigmático, y además reconoce la autoría, se compromete con el acto de enunciación de aquello que está diciendo. No hay, por tanto, coincidencia entre el profeta y el parresiasta. Pero el parresiasta tampoco es el sabio. El sabio, que se caracteriza, por un lado, por el autodominio, pero también por derivar de esta idea de autonominio el permanecer en el retiro, el no pronunciarse en la asamblea pública, el permanecer en silencio, el sabio que solo habla cuando es interpelado por una tercera persona y que cuando responde, responde de manera enigmática, pues bien, el sabio no es el parresiasta, tampoco, no es el parresiasta filosófico. Sócrates no es el sabio. De hecho, el sabio que cuando habla, habla del ser de las cosas y del ser del mundo, pues justamente esto es lo que Sócrates dice que él no hace en la apología de Sócrates, ¿no? Hemos de recordar que Sócrates dice que le han acusado mentirosamente de ser un sabio que trata sobre las cuestiones celestes. No, esto no lo hace Sócrates. Sócrates habla sobre cuestiones humanas. Pero además, Sócrates no se puede decir que permanezca callado. Sócrates continuamente interpela a los demás. Y cuando habla, también, no, tampoco lo hace de manera enigmática. Su discurso es claro y distinto. Por tanto, el parresiasta no es el profeta, tampoco es el sabio. Y tampoco será el técnico o el profesor. El discurso, el decir veraz del técnico, del profesor, es ese decir veraz de alguien que sí que siente la obligación de decir la verdad, a diferencia del sabio, que está muy tranquilo en su retiro y callado, permanece en silencio. No, no, no. El técnico, el profesor, aquel que ha recibido una serie de enseñanzas y que como las ha recibido también las enseña, el profesor sí que siente la obligación de decir la verdad, pero no es el autor de esa verdad y tampoco se somete a un riesgo como si hace el parresiasta. ¿Por qué? Muy fácil, porque él no es el autor de la verdad que está diciendo, no asume un compromiso real con aquel que está diciendo. La obligación de decir la verdad deviene de esa tradición de saberes de la que él ha bebido. En cambio, el parresiasta no se debe a una tradición de conocimiento, se debe a aquello simple y llanamente
que él piensa. Y por tanto, al ser el autor de aquello que está diciendo, no asume que tiene por encima un nomos, una tradición a la que se debe. Ejerciendo, por tanto, o pudiendo llegar a ejercer un papel crítico con esa misma tradición o con ese mismo nomos que el técnico o el profesor tradicional no puede ejercer. Bien, el parresiasta no es profeta, el parresiasta no es sabio, el parresiasta no es el técnico o el profesor. Y sin embargo, en el parresiasta hay algo de profecía, hay algo de sabiduría y hay algo de técnica. Hemos de recordar que en la misma apología Sócrates habla del oráculo de Delfos. Dice que todo aquello que lo está diciendo lo hace para honrar a Delfos siguiendo la máxima de conócete a sí mismo. Así pues, no, la parresía no es profecía, pero se encuentra en relación con ella. Y si el sabio era aquel que se caracteriza por el autodominio, pues a Sócrates también se le caracteriza por el autodominio y por quedarse al margen de todos los vicios. Pero es más, es que la manera mediante la cual Sócrates interpela a todos aquellos a los que interpela no es, digámoslo así, dando una clase magistral, no es afirmando nada. Lo hace mediante la interrogación. Esto es, lo hace mediante la única manera de enunciar algo que permite a aquel que lo está enunciando no decir nada al mismo tiempo, permanecer en cierto silencio. Por tanto, algo de sabiduría hay en Sócrates, aunque Sócrates no se corresponde esencialmente con la figura del sabio. Bien, tampoco se correspondía con la del técnico, con la del profesor, pero en el Laques acepta que se le encomiende la educación de los hijos de Lisímaco y Melesias. Esta educación, sin embargo, no va a consistir en enseñar aquello que a Sócrates le ha enseñado una tradición de conocimiento, no. Consistirá justamente en educar para que forjen un ethos, para que lleguen a gobernarse a sí mismos, esto es, consistirá en enseñarles a ser virtuosos. Por tanto, sí, hay relación entre el profesor, entre el técnico y el parresiasta, pero no hay coincidencia, es una relación de exterioridad. Pues bien, esta relación de exterioridad que hay entre estas tres maneras de decir la verdad y la parresía, esta misma relación de exterioridad, pero no de total coincidencia, también se da entre la parresía filosófica y el discurso político. El paso de la parresía política a la parresía filosófica implica, como ya se ha mencionado, que la parresía ya no puede darse en el seno de las instituciones políticas. Pero ya no es que no pueda darse en el seno de las instituciones políticas. Es que se constituirá a sí misma en contraposición, en frente al poder político. A esto se refiere Foucault diciendo que lo real de la filosofía es su oposición a la política. La filosofía se dará lugar en tanto que ejerce un papel crítico con aquellos que están gobernando a los otros, renunciando a la idea de que el parresiasta filosófico pueda llegar a gobernar a los otros. Es más, la filosofía, la parresía filosófica, ya no versará sobre la justicia, sino sobre la justicia en tanto que es cometida o no cometida por un sujeto. Esto es, el problema de la filosofía es que el sujeto no tiene que llegar a ser un sujeto injusto. Esto es lo que intenta la filosofía. Me gustaría acabar citando una frase muy bonita y muy elocuente de Foucault, que se encuentra en este mismo curso, en el que, con una única oración, expresa esta idea. Foucault afirma que si bien es cierto que la filosofía tiene que entrar en relación con la política, no puede relacionarse con ella. Muchas gracias por su atención. Damos ahora... Damos lugar a la discusión, ¿no?
Sí, claro. Bueno, no había que estar tan nervioso, ¿no, Rubén? Ha sido extraordinario. Así que, ¿para qué vamos a estar nerviosos, no? Hace un momento me sugerías que, bueno, que tendríamos que haber hablado del Foucault estructuralista. Es obvio por qué no hemos hablado del Foucault estructuralista, porque no nos interesa absolutamente nada. Es natural. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es que al final de su vida, pero Foucault no sabe que es el final de su vida, antes o después, todo el que tiene que tratar con la filosofía ha de hacer el gesto de medirse con Sócrates. Esto es lo que, si os habéis dado cuenta, al final Rubén ha mencionado tantas veces la palabra Sócrates o el nombre de Sócrates como el de Foucault. Sin esto, la vida filosófica, esto que el cuestionamiento de la vida filosófica, esto no tiene lugar. Si uno antes o después no se mide con Sócrates, pues es obvio que está haciendo lo imposible por no ser filósofo. Pero, claro, el asunto es que la vuelta a Sócrates no es exactamente la vuelta a los antiguos, ni volver a los griegos, ni un asunto de filología, porque Sócrates sabía seguramente mucho antes que Foucault que estaba haciendo una ontología del presente, que estaba haciendo lo que aquí en este seminario muchas veces, y has hecho una exposición extraordinaria sobre lo que es Filópolis y sobre el espíritu de este seminario, lo que significa que un sujeto se mida con el tiempo con el que le ha tocado vivir, sabiendo que en el momento en que empiece a pensar, ese tiempo en el que ha tocado vivir pues va a romperse por todas sus costuras. Pero no va a poder separarse del tiempo en el que le ha tocado vivir. La ontología del presente no la inventa Foucault, es justamente el drama de todo aquel que tiene que pensar en una época, sin que esto le lleve a ser el portavoz de esa época. Mi pregunta, para que se inicie el debate, es que parresía no es un término que utilice jamás Sócrates ni Platón. Platón, Sócrates, en el sentido en que lo que sabemos de Sócrates lo encontramos. El uso de parresía en Platón está muy circunscrito, aparece en la República y aparece en las leyes, Foucault lo menciona, pero Foucault sabe que no es lo mismo tratar de entender la parresía leyendo a Eurípides que leyendo la filosofía, y que no es lo mismo enfrentarse a la filosofía que enfrentarse a la tragedia griega, aunque sea la tragedia final de Eurípides, que ya es una elaboración de la tragedia. ¿Por qué? Y esta es mi pregunta. El problema es, ¿qué ocurre con la ironía? El verdadero instrumento retórico, si es que esta es una expresión adecuada, de Sócrates no es la parresía, sino una variación de hablar que sin duda está dispuesta a decirlo todo, porque el irónico no está dispuesto a ser un mentiroso ni a ocultar nada, sino que es un procedimiento que consiste en decir dos cosas al menos al mismo tiempo. Todo esto valdría, es verdad, para casi todos los diálogos platónicos, excepto para la apología. Y la apología, a la que hemos dedicado aquí un seminario y de la que Ginés Marco habló este mismo año en nuestro ciclo de grandes libros, la apología es casi, por decirlo así, es un diálogo en sí mismo, porque es el diálogo más raro, es el diálogo de uno con todos, no con algunos, sino con todos, aunque incluya un diálogo parcial con Meleto. Es el diálogo del filósofo con la ciudad. Nosotros ideamos este seminario, Filópolis, que es una expresión de Tucídides, de Platón, para tratar de saber cuál es la relación, la palabra última que has mencionado, cuál es la relación del filósofo con la ciudad. Del filósofo en el sentido más noble y extenso de la palabra, no del profesor de filosofía, no del funcionario de la filosofía, sino de todo aquel que verdaderamente está en condiciones de querer saber, con la ciudad, que es el término clásico para referirnos al entorno, a la circunstancia orteguiana, como lo queramos decir, en el que le ha tocado vivir. Claro, ¿Sócrates es un parresiasta o es un irónico? ¿Y en qué medida el no haber llegado hasta el final de la ironía socrática, el haber creído que Sócrates es un parresiasta cuando no lo es, cuando es un irónico, no ha hecho que ese acercamiento de Foucault al mundo antiguo no sea todo lo completo que podríamos pensar? Suscribiríamos todo. La última frase que has puesto en tu guión, filosofar, ocuparse de sí mismo, exhortar a los otros, esto es una paráfrasis socrática, ¿no?
a ocuparse de sí mismos, y esto mediante el escrutinio, el examen y la prueba. Si todo esto lo fuéramos traduciendo al griego, entenderíamos el lenguaje platónico. En todo esto consiste la parresía filosófica, que se identifica no simplemente con un modo de discurso, sino con la vida misma. Bien, naturalmente. Pero, ¿qué ocurre con la ironía? Mi pregunta es, ¿qué relación hay entre la parresía y la ironía? Sobre la que no recuerdo que Foucault haya meditado demasiado. Y he recorrido, para plantear este seminario, he recorrido todos estos textos de Foucault sobre la vida antigua, sobre el filósofo, sobre los cuales además tenemos el testimonio de Pierre Hadot, el gran amigo de Foucault, que era alguien que estaba, era un especialista en la filosofía antigua. Y efectivamente, parresía, el cuidado de sí, pero ¿qué ocurre con la ironía, que es el gran instrumento retórico de Sócrates? ¿Qué relación establecerías tú entre la parresía y la ironía? Salvo que tu misma manera de empezar diciendo que estabas nervioso fuera irónica por tu parte, ¿no? Estaba nervioso y estoy nervioso. Estoy nervioso, no era ironía. Siendo franco... Siendo franco, pues no lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no creo que haya que entender que hay una relación de contraposición o que se excluyan parresía e ironía. Esto es, que se describa a Sócrates como un parresiasta no quiere decir que olvidemos que Sócrates es un irónico. Y que digamos que Sócrates es un irónico no implica que no podamos caracterizar a Sócrates como parresiasta. Eso creo que sí que... Igual no es así, pero yo sí que lo sostendría. Y claro, si el acercamiento de Foucault al mundo clásico no se da de manera más exhaustiva, pues seguramente sea porque en última instancia, como he dicho, es un heideggeriano, es decir, no es un platónico, es un heideggeriano, es un, podemos decir, un posmoderno. Nunca sabremos si se hubiese vivido más, si realmente se hubiese acercado de una manera más exhaustiva. Pero yo creo que en la filosofía clásica hay un presupuesto, mejor dicho, en la filosofía de Foucault y de Heidegger hay un presupuesto que no se puede sostener desde la filosofía clásica, y es que la idea del sujeto es tiempo, que es fundamental esta idea. Y esta idea hace totalmente incompatible la filosofía clásica con Foucault. No, la idea de que el sujeto no tiene tiempo, sino que él mismo es tiempo, y de que esa temporalidad es lo que caracteriza su finitud y su contingencia, no creo que sea... Heidegger intenta ir muchas veces a los clásicos y va a Platón, pero lo lee como lo lee, ya lo sabemos. No intenta, cuando en el informe Nator, por ejemplo, no hace justicia a lo que Aristóteles realmente sostiene. Por ahí se ríen. Sí, pero simplemente hasta que se anime alguien e intervenga, aunque, en fin... Hablar contigo es siempre una tentación, Rubén. A veces nos abstraemos. Pero, fíjate, el asunto es que precisamente la insistencia de Foucault en la parresía se vuelve, por así decirlo, contrafáctica, contraproducente para él. Porque no logra... la ironía socrática permite a Sócrates salir de la política. Este es el asunto. En última instancia, Sócrates puede medirse con toda la ciudad y decir, pero yo soy mejor que vosotros. Es decir, la toma de ascendencia de Sócrates es real. Esto es claro. Pero el problema del parresiasta es que yo creo que no sale de la ciudad. En última instancia, no puede evitar caer en la ciudad o no poder salir. Esa creo que es la gran ventaja. Naturalmente, un irónico no es tiempo. El irónico cuenta con la trascendencia porque precisamente esa es la condición con la cual él puede decirle a la ciudad, bueno, en fin, me podéis matar, pero ya sabéis que yo en el Hades seguiré haciendo exactamente lo mismo. Quiero decir, ya podéis comprender que yo no estoy sujeto al tiempo presente. Si en el Hades, cosa de que exista el Hades, yo seguiría hablando justamente y con las mismas vicisitudes que aquí. Este discurso irónico es el verdaderamente filosófico. Es que es el presupuesto para la vida examinada, porque es el que permite salir, el hacernos realmente intempestivos. Yo creo que Nietzsche aún comprendió esto. Nietzsche, que era un muchísimo mejor filólogo que Heidegger, desde luego,
y que sí que creía haber tenido un acceso al mundo antiguo, estaba en condiciones de decir, bueno, claro, el problema es Sócrates. Esto lo vio con claridad, el problema es Sócrates. Este es el tipo que causa todos los problemas. No se puede dar un paso sin enfrentarse, no digo resolver, que probablemente no lo vayamos a resolver, pero sin plantear una y otra vez el problema de Sócrates con nuestra propia vida, no hay manera de avanzar filosóficamente. Se pueden ser otras cosas, profeta, se puede ser técnico, funcionario, profesor de filosofía, sociólogo, periodista, turista, pero el filósofo tiene que enfrentarse al problema de Sócrates. Y el problema de Sócrates es la ironía. Por tanto, la inseguridad permanente respecto a qué es aquello, es solo la ironía es la que le permite ese juego tan bonito que tú has señalado de no enseño nada, pregunto todo. El irónico es el que puede guardar silencio, el parresiasta no puede, porque el pan que le lleva a ser parresiasta no le deja resquicios para ese silencio. Es maravilloso, lo has explicado muy bien, es fantástico. Para la tesis de Alba Marín es increíble. Es decir, el irónico es el que habla y guarda silencio al mismo tiempo. El parresiasta no puede guardar silencio. Pero en ese silencio que guarda el irónico está su reserva frente a la ciudad. En aquello que no le digo a la ciudad es donde reside mi superioridad respecto a la ciudad. Pero si se lo digo todo, si establezco esa parresía con la ciudad, si no me guardo nada para mí, la ciudad se apodera de mí. Creo que aquí Foucault no escapó de eso, no escapa. Quizá porque no quería escapar, quizá porque la ontología del presente se convirtió muy beberianamente. Weber es un presupuesto siempre detrás de Foucault. Hay que tener en cuenta que la jaula de hierro weberiana está presente en todo lo que Foucault escribió y en todo lo que pensó. Leyó muy bien a Max Weber y esto hay que concedérselo con toda claridad. Pero no sale de esto. Otra cosa es que sea legítimo no querer salir. Ese es otro planteamiento. Pero nuestro seminario es profundamente socrático. Es este hablar y guardar silencio, por tanto, en el hablar cumplir todo lo que tú has mencionado. Pero al mismo tiempo tener esa capacidad de estar guardando silencio al mismo tiempo que se habla. No es el silencio del que se retira, no es el del sabio. No es tampoco que le podamos reprochar a Sócrates que está transmitiendo nada, porque lo dice con claridad, no enseño nada, estoy en el casillero de salida permanentemente. La relación con el profeta es más extraña. Todo lo que dice sobre el Dios en la apología de Sócrates es irónico. Estoy al servicio del Dios. ¿Estoy al servicio del Dios? Si estoy al servicio del Dios, estoy desmintiendo al Dios. Es de una ironía finísima, que por otra parte descoloca a Atenas, puesto que está hablando de un dios que no es, en el fondo, el dios de la ciudad. Esa ironía es la filosófica. Mi problema con Foucault, y mira que este final de Foucault, la recuperación de la Ilustración, tratándose de lo que se trataba, es formidable. Y es verdad que la muerte trunca siempre todas las cosas. Pero ya no estoy tan seguro que esa insistencia en la parresía le hubiera permitido dar el salto hacia la ironía socrática. Naturalmente, ahora el asunto es, ¿nosotros estamos en condiciones de ser socráticamente irónicos en nuestra vida filosófica? Como funcionarios, por ejemplo, a la hora de ser profesores, como ciudadanos. En el fondo, Sócrates les viene a decir, yo no soy un ciudadano. Vivo en Atenas, pero no soy un ciudadano como vosotros, podéis comprender que no. Ahora, hago lo mismo que todos. Pero no soy un ciudadano. Y esto era para romper el hielo y así ya hablar. Yo sobre el asunto, insistiendo en lo que estás diciendo sobre el tema de la diferencia entre la ironía socrática y la parresía desde Foucault, yo lo que veo es que para Sócrates la ironía es una herramienta que él descubre y que utiliza por primera vez. Es una herramienta que a él le sirve para desvelar el error en los demás. Él no conoce la verdad de antemano. Él aprende a ir desvelando los errores que tiene la gente y que puede tener él mismo precisamente a través de las preguntas que va haciendo a los demás, y él mismo va descubriendo
lo que les va haciendo descubrir a los otros. O sea, es una herramienta. Él mismo declara que no sabe nada. Es decir, de antemano no sabe nada. Lo que sabe es que se convierte en realidad en un experto en descubrir el error mediante esta técnica, mediante esta herramienta, ¿no? Yo le llamo a la ironía herramienta. Y en el caso de Foucault, lo que hace es un descubrimiento nuevo. Y es el que, porque el descubrimiento nuevo de Foucault es que él aporta sobre todo que es el propio individuo, la propia sociedad, el individuo y la sociedad, los que crean una realidad que si no la tenemos en cuenta, es decir, que la creamos nosotros mismos, nos vamos a creer que lo que pensamos sobre ella es directamente cierto. Esto es muy distinto a Sócrates, pero Sócrates admite una realidad, una verdad exterior, que es lo que hay que descubrir, está ahí, yo no influyo en crearla, yo la descubro o no la descubro. En cambio, en el caso de Foucault, yo creo que es totalmente diferente. Yo creo que Foucault admite que la realidad, en cierto modo, la vamos creando nosotros y precisamente nos la vamos creyendo porque no nos damos cuenta de este detalle que, claro, es importante. Sobre la diferencia, yo no sé, de momento no diría nada más. No sé si es una pregunta, un comentario. Antes de que él responda sobre Foucault. Pero es que para Sócrates la ironía, he mencionado dos veces que era una herramienta retórica con la esperanza de que alguien saltara, y así ha sido. La ironía es la forma de vida socrática. Cuando Kierkegaard escribe el concepto de la ironía, la última tesis de la última proposición es: Sócrates sucumbió a la ironía. Esta ya es una frase irónica de Kierkegaard en el sentido: Sócrates ya no, vamos a ver, no puede nunca dejar de ser irónico. Vive irónicamente. Pero ha descubierto que la vida irónica es la vida del autoexamen, es la vida del que efectivamente no está dispuesto a entregarse a ningún poder, a ninguno, ni siquiera al poder de la retórica de la ciudad, aun al precio de que en última instancia eso le lleve a la incomunicación, a que efectivamente no entiendan lo que está diciendo. Ese es el peligro principal de la ironía, que en muchas ocasiones, leyendo un diálogo platónico, lo que tenemos es la respuesta de los interlocutores: no te entiendo. No te entiendo, Sócrates, no sé lo que estás diciendo, no te sigo. Pero Sócrates nunca abandona ese terreno irónico. Es su forma de vida. Por eso, cuando Foucault insiste tanto en las formas de vida, en el cuidado de sí, que sí que es una frase socrática, lo que yo quiero saber es, vivir de una manera parresiasta, en última instancia, no es difícil. Es un riesgo, pero no es difícil. El riesgo es político, y en este caso el parresiasta es un disidente político. Muy bien, pero Sócrates no corre solo el riesgo de que Atenas acabe ejecutándolo. Sócrates ha asumido un riesgo mucho antes de poner en peligro su vida políticamente, porque ha asumido él mismo el riesgo de no dar por descontado nada, de no tener prejuicios ninguno, de no tener creencias previas. La ironía es infinitamente más liberadora que la parresía. Este es el punto al que creo que, dedicarle a Foucault. Foucault es el intelectual contemporáneo, y posiblemente estas últimas páginas de Foucault sean extraordinarias. Es decir, en ausencia de ironía ya quisiera yo que la gente fuera parresiasta. Pero el riesgo de la parresía es el riesgo político, el riesgo de la cárcel, el riesgo de... Pero Sócrates no asume el riesgo de su ironía ante el tribunal de Atenas. Sócrates había asumido el riesgo de la vida irónica en el momento mismo en que había decidido vivir diciendo, como dice en la Apología, al servicio del dios. Lo cual significaba que no se estaba tomando en serio lo que el dios había dicho, porque si tenía que averiguar lo que el dios había dicho es que en el fondo no creía en lo que el dios había dicho. Ese riesgo, que parece exiguo, es el riesgo real del examen de uno mismo. Que Atenas finalmente lo condene o no es irrelevante, porque Sócrates ya vive de una manera peligrosa. Peligrosa para cualquier estabilidad psíquica. Hace falta tener
una fortaleza anímica extraordinaria para asumir el coraje de vivir irónicamente. El coraje de la parresía es ocasional. Es el coraje del disidente ante un poder político. Y cabría preguntarse, y es muy importante, aquí has hecho algo formidable, pero vamos a ser filológicamente malignos, aunque hay personas que nos podrían ayudar. ¿Qué mal está traducido Polibio? Porque nos han hurtado la palabra importante. De hecho, una palabra que está... Carmen, deberías tener un guión de estos y ayudarnos con el griego. O Maya, que creo que está también por ahí, ¿no? Está aquí el guión, no os preocupéis. Aquí. Fijaos que el traductor ha omitido dos palabras importantísimas, democracia y el adjetivo de democracia, que es cazolo. Esto es la calificación de democracia. La pregunta es, ¿y qué ocurrirá, Rubén? ¿Se puede ser parresiasta en una democracia universal católica? Si hacemos literal. ¿Se podría ser parresiasta en condiciones democráticas? ¿O se puede ser parresiasta ante una tiranía? Pero el asunto es, ¿una democracia universal no cancelaría la parresía? En cuyo caso la pregunta sería, ¿y entonces dónde quedaría la posibilidad de la vida filosófica, puesto que ya no tenemos parresía? Porque ¿hace falta la parresía en una democracia católica? Es que el texto de Polibio, como siempre escribe Polibio, ¿eh? Polibio no... Ahora tenemos el micrófono. ¿Qué te parece? Antes de que pasemos a la filología. ¿Quieres hablar tú o...? No, es que además, en el texto de Foucault hay mucha mención a Tucídides y, de hecho, cuando creo yo que en la figura en la que más agotan todos sus términos de parresía es en la de Pericles a través de Tucídides. Cuando se pone a analizar el discurso de Pericles escrito por Tucídides, agota todo su propio término de parresía, que en cambio cuando se va Sócrates yo creo que se acaban perdiendo y digo, ¿estás hablando de la parresía todavía? Porque no lo parece, ¿no? Ahí insiste, ¿no?, el valor de decir la verdad, pero claro, luego el término de verdad vuelve a caerse por el suelo. El término en el que de verdad, la figura en la que de verdad se agota toda su concepción de parresía es el Pericles de Tucídides. Y simplemente como anotación a eso. Claro, pero ahí está la cuestión. Si llegáramos a la democracia... Si llegáramos a la democracia universal, de la que habla Polibio, es decir, Polibio, que es un xenos, que es la palabra que está en Eurípides, ¿eh? Polibio es el extranjero que le habla a los romanos. Si se cumple, que ya es una composición foucaultiana, ¿eh? Si hay una democracia universal, ¿tiene sentido la parresía? ¿Y no resulta terriblemente perverso que podamos pensar, hay que corregirlo enseguida, pero no resulta terriblemente perverso pensar que Pericles pudiera ser un parresiasta? Es la que más coinciden todos sus... Claro, Pericles es el mentiroso. Es el mentiroso, es el que no va a decir la verdad y sabe que no va a decir la verdad. Pericles no es el parresiasta, pero vamos a suponer que no tengamos una democracia particular, en una polis o en otra, sino esta que Polibio entrevé, la democracia universal. ¿Haría falta la parresía? La ironía siempre, pero la parresía... A ver si puedo responder a todo lo que se ha mencionado. Sí, en una democracia universal yo creo que sí que habría cabida la parresía, porque por muy democracia universal que fuese, seguiría habiendo una serie de vigencias, de usos, frente a los cuales que se encuentran totalmente asentados, no de manera universal, por supuesto, pero que se encontrarían totalmente asentados frente a los cuales uno sigue sintiéndose obligado a decir todo aquello que tiene que decir, y por tanto seguiría habiendo parresía. Pericles, yo creo que justamente... que Pericles sea el mentiroso es lo que hace que la parresía, o que crezca la idea de que la parresía no puede darse justamente en el seno de las instituciones políticas. Esta es la cuestión. Si la parresía se torna parresía filosófica, es porque parecía que la parresía política era Pericles, pero eso no es el decir verdad. Eso no era más que mera retórica. Y esta idea de que ha surgido una falsa imitación de la parresía en el seno de las instituciones políticas es lo que hace que no pueda...
que se transforme o que aparezca en la filosofía. De hecho, Foucault lo que dice es que la filosofía nace incluso como paresía filosófica. Si estamos en condiciones, bueno, si estamos en condiciones de volver o de volver a la ironía socrática, yo te transformaría la pregunta. ¿Estamos en condiciones de desear volver a la ironía socrática? Es la pregunta que hago yo. De hecho, yo no tengo nada claro que realmente Nietzsche entienda que la ironía es la cuestión. Si la ironía presupone que el sujeto no es tiempo y que podemos seguir haciendo lo mismo en otra vida, bueno, esto no es Nietzsche. Esto justamente no te lo reconoce Nietzsche, esto es fábula, esto es el mundo verdadero. Por tanto, no tengo nada claro que Nietzsche estuviese en disposición de recuperar la ironía. Es más, si la ironía presupone esta idea, la idea de que existe otra vida y de, por tanto, de que el ser humano no es totalmente finito, no sé hasta qué punto realmente conviene recuperar la ironía. Y si además la ironía presupone que el sujeto tiene que estar, como has dicho, por encima de la polis, yo creo que justamente el filósofo lo que tiene que hacer es no tomar ese ascendente, es renunciar a él. Estar por encima de la polis es pretender decirle a la polis cómo tiene que ser. Y esto es lo que el filósofo no hace. Lo que el filósofo hace es criticarlo, pero buscando que cada sujeto se gobierne a sí mismo, no buscando el gobierno de la polis. Por tanto, no tengo nada claro que tengamos que volver a la ironía tal y como la has dibujado. El asunto no es la trascendencia, el asunto es tomarse en serio este no sé socrático. La ironía socrática lo que hace es desdibujar todos los límites posibles. Por tanto, los límites también del tiempo. De otra manera, si tú renuncias a desdibujar esos límites se cerrarán como la jaula de hierro beberiana. Será la ciudad, será el tiempo, será lo que tú quieras. El gran hallazgo, creo yo, de Sócrates es que desdibuja cualquier posibilidad. Fíjate que desdibujar no es romper ni cancelar, desdibuja esos límites. Hace que el decir no sé si en la otra vida, no sé si, en última instancia hace que ningún poder real sea capaz de decirle a ese sujeto. El hecho de que el filósofo no sea ciudadano no significa que se convierta en tirano. Esto no es. Esa es la discusión sobre los filósofos reyes del quinto libro de la República, ¿no? El asunto no es ese. Bien, el asunto no es ese. El asunto es que la ironía supone un tipo de conversación que es el que posibilita precisamente que los demás puedan cuidarse a sí mismos. No lo facilita ninguna otra cosa. Solo porque el filósofo, irónicamente, ha salido de la ciudad. Eso es la discusión de la República. Salir de Atenas. Hace que, sin necesidad de que el filósofo se convierta en tirano, pero sin poder tener la red de las creencias, porque Céfalo no puede intervenir en la conversación, Céfalo representa las creencias ancestrales, las seguridades establecidas, todo eso que tú has dicho que aún perviviría en la democracia universal, todo eso que Sócrates no tiene porque está al margen de eso, Céfalo está en la otra habitación, eso es lo que le permite tener la discusión que llevará a Céfalo, a Glaucón, a Adimanto, a sus interlocutores, a hacerse cargo de sus propias vidas. Sin que él tenga que decirles qué es lo que tienen que hacer. Pero necesariamente tiene que salirse de los límites de la ciudad e incluso de los límites del tiempo. Si tú quieres, sin tener ningún miedo a rozar lo fabuloso o lo mítico. Lo que yo te decía de Nietzsche es que Sócrates tiene que ser permanentemente un problema para nosotros. ¿Cuándo deja de ser un problema? Cuando lo que dice Sócrates es para nosotros absolutamente estúpido. ¿Qué estás diciendo de la otra vida o de salir de la ciudad? No. Si Sócrates es un problema es porque puede tener razón en lo que está diciendo, pero no sé exactamente si la tiene. Porque Sócrates no me está diciendo nada. En última instancia ni siquiera sé lo que piensa Sócrates. Pero con lo que me está diciendo,
con sus silencios está haciendo otra cosa, pero con lo que me está diciendo no es lo que Sócrates piensa lo que me interesa, sino lo que yo pienso. Yo he de cambiar por lo que él me dice sin que él me esté diciendo nada que tenga que ver con él. Curiosamente, él me está hablando de mí sin tener que hablar de él. Ese juego irónico es el que la parresía no permite. Por eso la línea de Polibio es formidable. Isegoría, parresía, democracia. Está estableciendo, bueno, esas son las condiciones en las que el juego político existe. Y tal vez podríamos recordar aquí que la distinción fundamental es entre el filósofo y la figura francesa del intelectual. Es poco probable ver al filósofo subido a un bidón en la puerta de la Renault con un megáfono, estilo Jean-Paul Sartre, o Foucault, a Sócrates en los aeropuertos pidiendo la libertad de los presos políticos en España. Me refiero en el 74, no me refiero ahora. Ahora no hay presos políticos, naturalmente. Este asunto es muy importante porque el filósofo no es el intelectual. El filósofo precisa de la ironía, el intelectual precisa de la parresía. Ahora nosotros en un seminario, que es un seminario yo creo que muy serio, de Filópolis, hemos de pensar en esos dos términos, a ver cuál es el que nosotros manejamos, la parresía o la ironía. Los dos son arriesgados y los dos nos ponen en peligro. Pero el peligro de la parresía se cancelaría cuando la línea isegoría, parresía, democracia, que es en última instancia el objeto de lucha de un intelectual. Pero ¿el filósofo está trabajando por isegoría, parresía, democracia? Ahí es donde las líneas en las que Foucault habla del cuidado de sí, ahí es donde yo creo que Foucault, es verdad que no, murió y dejó todos estos cursos en un estado magníficamente bullente, ¿no? Ahí es donde creo que al final el cuidado de sí requiere a Sócrates. No la parresía y no a Eurípides, por supuesto, claro, el mundo de Tucídides que examinamos perfectamente aquí, es el mundo de los intelectuales. Es el círculo alrededor de Pericles, bien, pero que por cierto es en el que estaba el joven Sócrates, es decir, antes de la experiencia de Delfos. Bueno, todo esto merece la pena que lo discutamos precisamente aquí, no solamente los que ya tenemos demasiados años para ser ninguna otra cosa, sino para los muchos que están estudiando filosofía o están estudiando simplemente y deben preguntarse, ¿yo quiero ser un intelectual o un filósofo? ¿O mi función va a ser la de un intelectual, un profeta, un profesor, un sabio, un técnico? Es muy importante, porque ahí es donde Foucault ha tenido razón. Se trata de una forma de vida. Eso es esencial. Eso lo defendió muy bien. Es verdad que, en cierto modo, no llega a eso por Sócrates, sino en conversaciones con Pierre Hadot acerca de los ejercicios espirituales que ellos, los dos, porque venían de la Iglesia Católica, sabían que era el nexo entre las experiencias de la religión cristianas y lo que quedaba de la filosofía. Esa es la razón por la que Marco Aurelio sea para todos ellos alguien formidable. Son líneas estoicas. Pero en última instancia hay que llegar hasta el último término. Y ese es el problema socrático, para el cuidado de sí. Se trata de una forma de vida. La filosofía es una forma de vida. Ahora, ¿es posible llevar esa forma de vida? Ahí es donde creo que la ironía es infinitamente más liberadora que la parresía. Porque la ironía nos permite guardar silencios sin retirarnos. O sea, estando en medio de una conversación, no dejando de hablar, estoy guardando silencio. Estoy protegiendo mi forma de vida. Estoy cuidándome a mí mismo, guardando un silencio mientras hablo con el otro. No necesito retirarme, ni en los ejercicios espirituales, ni en una especie de protección, mucho menos en una torre de marfil, sino que estoy en medio mismo de la discusión y sigo cuidando mi alma al mismo tiempo que no estoy estropeando la de los otros, porque no le estoy diciendo lo que tienen que hacer. Eso con la parresía, a mi modo de ver, no es posible, Rubén. No es el instrumento adecuado. ¿Alguien quiere decir algo más? O... alguien debería decir algo. Bueno,
buenas tardes a todos. Antes has mencionado tú que Michel Foucault sería difícil que volviese al pensamiento de Sócrates, porque como no se basaba en la tradición, sus ideas no cuadrarían. Pero en cambio yo estoy observando que está muy influenciado por Heidegger, está muy influenciado por Kant, incluso por Nietzsche, sobre todo en sus primeras épocas. Y cuando tienen dudas, como estaba diciendo antes don Antonio, siempre vuelven a Sócrates, siempre vuelven a Platón y vuelven a la metafísica de Aristóteles. O sea que, en cierta forma, está diciendo que él no se basaría en lo que Platón, digo, en lo que Sócrates quiere decir y en lo que explica él con sus alumnos, que, como ha explicado muy bien, él vivía independiente, él estaba pendiente de un hilo, al final le obligaron a tomarse la cicuta. ¿Por qué? Porque era un incordiador constante, su pensamiento no paraba. A los alumnos siempre estaba enseñándoles. ¿Qué les enseñaba? Con ironía. ¿Por qué? Porque era su forma de ser y sabía que su vida estaba dependiendo de un hilo. Y ese hilo al final se estropea. Eso viene muy bien definido en la obra que Platón escribe, Fedón, los últimos días de Sócrates, viene muy bien definido la personalidad de Sócrates. Les está, con una serenidad pasmosa, les está diciendo a todos sus discípulos lo que podían hacer. Yo pienso que, en definitiva, aunque Foucault piense que él es el presente y que se base solo en el presente, cuando tiene dudas siempre vuelve a los socráticos, incluso a veces a los presocráticos. Si estoy confundido, rebátemelo. ¿Alguien más quiere decir algo? No, que Foucault vuelva a Sócrates, está bastante claro. Que siempre vuelven... Kant no vuelve a Sócrates, Kant justamente no lee a Platón. O sea, no hay siempre una vuelta a Sócrates. A ver si me acuerdo de todo lo que se ha mencionado. Yo creo que conviene tener en cuenta de que la parresía, en su decirlo todo, no implica que no estemos callando nada. Es decir, la parresía tiene, de esto tendría que haber hablado antes, pero se me ha pasado, la parresía tiene una condición de posibilidad, que es lo que aparece ahí como el pacto parresiástico, ¿no? El pacto parresiástico implica que el interlocutor al que uno se dirige acepta que el parresiasta se le esté dirigiendo. Acepta lo que el parresiasta le tiene que decir. Esto implica que la parresía tiene un criterio de relevancia. Esto es, no todo es relevante. La parresía es decirlo todo, pero decir todo lo que uno tiene que decir. No es decir todo lo que uno tiene atrás. Implica, o sea, es compatible con asumir un cierto silencio en relación a cuestiones que no tienen que ver con la vida pública. Esto... O sea, que eso es en definitiva la parresía, el decir lo que uno tiene que decir en el momento justo y en el momento preciso, y además con la verdad por delante. Ese es mi entender. Sí, sí, el compromiso que tiene uno con su enunciado y con el acto de anunciación. Sí, totalmente. Pero además hemos de tener en cuenta de que la parresía presupone, ese riesgo del que se hablaba, no es solo un riesgo político. Es más que un riesgo político, es el riesgo de que se rompa el lazo que me une con mi interlocutor. Y eso no es meramente político, eso implica que la parresía pone en riesgo la misma comunicación, porque uno, al decir todo lo que tiene que decir, puede quedarse sin amigos, ¿no?, por así decirlo. Sí, de hecho, posiblemente. Cuando... Pasa muchas veces, y sin amigas. Y sin amigas también, es peor. Sí. De hecho, cuando Foucault comienza a estudiar el concepto de parresía, lo comienza a estudiar en el curso del 82, la hermenéutica del sujeto, en la que habla de la parresía en el estoicismo, y es la parresía en relación a los vínculos de amistad. Esto es, el riesgo no es solamente político, es un riesgo que tiene que ver con la vida en sociedad, pero no simplemente política. Uno puede quedarse totalmente solo, por lo tanto el riesgo es un riesgo vital,
yo diría, porque rompe los lazos de cualquier tipo de comunicación. Puede darse que se rompan los lazos con cualquier tipo de comunicación con cualquier otro tipo de sujeto. Y por tanto es más que un riesgo político. Decía algo más, ya no me acuerdo el qué. Por favor, espera. La primera, Antonio, esto que has comentado de que el filósofo no es el intelectual, me ha dejado un poco contrariada. Yo no creo que sean dos figuras opuestas. Yo creo que el intelectual es el filósofo. Pensando en Ortega, que es lo que, digamos, yo controlo así más, en Ortega, el intelectual, Ortega es un intelectual, es el filósofo. Las características que le atribuye al intelectual son las características del filósofo. Podría llamarlo así, no sé. Cuando dice que el intelectual trata de clarificar las cosas, a diferencia, por ejemplo, del político, o cuando dice que el intelectual es aquel que deja las cosas ser, ¿no? Que la verdad que ofrece el intelectual es la verdad de las cosas porque deja las cosas ser. Además, no sé, por ejemplo, en un texto que tiene maravilloso de 1940, es muy cortito, se llama El intelectual y el otro, ¿no? Y ahí establece claramente que la función del intelectual es una función que incomoda al otro, es opuesta al otro, y que en toda esa medida, pues digamos que, aunque no menciona el concepto de ironía, ahí hay una ironía, ¿no? Incomoda al otro porque le está haciendo darse cuenta de ciertas cosas que el otro no quiere ver. El otro simplemente se deja llevar por el movimiento de la circunstancia, y en cambio el intelectual va en contra de todo eso. Siempre va en contra de esa opinión. Entonces, yo no estoy muy segura de si el intelectual no es el filósofo. Para mí sí lo es. Esto es que me ha dejado contrariada. Y luego, otra cosa ya para Rubén, porque dándole vueltas así al concepto de parresía, me resulta complicado el hecho de decir todo, ¿no? Es como ser francos, porque creo que el lenguaje tiene unos límites, ¿no? Nunca podemos decir todo. Quiero decir, es limitado. No sé, Ortega, por ejemplo, sostiene que todo decir encierra un callar, porque cuando vas a decir cosas, cuando tienes cosas que decir, tienes que seleccionar qué vas a decir. Por tanto, dejas en el silencio muchísimas otras. Entonces, no sé hasta qué punto este concepto, el de parresía, es factible. No sé si realmente se dice todo, porque ese decir todo siempre va a ser muy limitado. ¿Respondo ya? Vale. Es que ese decir todo es decir todo lo que uno tiene que decir, pero implica, como he dicho, un criterio a partir del cual yo establezco qué tengo realmente que decir. Ese es un ejercicio previo al ejercicio mismo de la parresía. Si yo no pienso qué tengo que decir, yo no puedo decir todo lo que tengo que decir. No es contar mi vida entera. Es decir lo que tengo que decir para, como tú bien has dicho, incomodar al otro, pero yo afino. Buscando que el otro forje un ethos para que permita gobernarse a sí mismo. Esto es, para que el otro pueda cuidar de sí mismo. Y es que cuando Foucault examina el cuidado de sí, sí que acaba yendo a Sócrates. Porque cuando Foucault examina el cuidado de sí, lo que acaba examinando es la parresía. El curso en el que examina el cuidado de sí, la hermenéutica del sujeto, finaliza introduciendo en su última lección la idea de parresía, y por eso el siguiente curso entero tratará de la parresía. Entonces, no, está conectado, no hay una contraposición, una exclusión, no son dos cuestiones diferentes. Sí, eso. Muy bien, eso lo entiendo. Insistencia es... Sí. Insistencia es que la línea de Polibio no podría ser nunca Isegoría, Sky e Ironellas. Cae democracia. Esto no podría ser. Esa línea no podría darse. Pero esa línea que Polibio ve, quizá con la mirada del extranjero, sí que es posible. Es decir, sí que es posible Isegoría, parresía, democracia. Pero no podríamos decir Isegoría, ironía, democracia. Muy brevemente, el intelectual es únicamente, porque intelectual es una palabra que aparece con Emil Solá en el 98. Y que, en el fondo, intelectual, tal y como yo lo interpreto siempre, no es más que la reiteración de filósofo en el peor sentido de la palabra en el siglo XVIII, sofista. El intelectual es el sofista, que es lo que creo. El filósofo es otra cosa. ¿Eh?
Pero, en fin, Maya, por favor. Primero, la ironía. Yo no creo que el término, la manera de hacer las prácticas, se complete con la ironía. Que la ironía puede ser cruel. Y Sócrates elige a veces acompañarla de crueldad o acompañarla de ternura, en la mayor parte de los casos, cuando quiere de verdad hacer filosofía. No creo que sea en sí misma la ironía, porque en sí misma sola puede ser realmente cruel. ¿Recuerdas un caso de crueldad irónica de Sócrates? Por ejemplo, Menón. Hay veces en las que la ironía es o puede concebirse como crueldad, de decirle, eres tonto y no sabes de lo que estás hablando. Y a Anito también se lo dice, y Anito a Menón nunca lo dice. Claro que no se lo dice, pero digo que a veces la ironía. ¿No está sonando el micro? Sí. Y grabar lo que sea. ¿Ahora? No sé, ¿ahora? Pues que a veces la ironía no es nada, ¿no? Como hemos dicho, es una manera de hacer las cosas, y a veces lo que es, a veces es cruel en su modo de hacer las cosas. A veces, al decirle a Menón, ay, no, vuélvelo a hacer, o lo que tú dices, al no decir lo que está diciendo, es lo que le está diciendo es, Menón, eres tonto. Y eso creo que no se puede negar, Antonio, que le esté llamando tonto a Menón. No crueldad, pero sí la posibilidad. Por eso Anito se enfada tanto, Antonio. Es que Anito no se enfada porque sí, Anito se enfada porque lo que se da cuenta de que Sócrates los está llamando estúpidos. Al esclavo no, al esclavo lo trata con ternura, en cambio. Sócrates se enfada en muchos, pero no porque Sócrates sea cruel. Porque cabe la posibilidad de crueldad. Pero no lo es. Se enfada Trasímaco, se enfada Anito, se enfadan Calicles y Polo. Pero él no está siendo cruel. Pero no me dirás que trata igual a Menón que al esclavo. No trata igual a Menón y al esclavo porque no son iguales el Menón y el esclavo. Menón es una persona formada y educada. Claro, por eso digo que, no es la ironía misma, es el cómo, con quién trata, de qué manera y cómo usa esa ironía a veces. Es a veces que, de una manera, a veces de otra, depende de con quién esté hablando. Es que la ironía precisamente es el saber distinguir con quién estoy hablando. ¿No? Sí, claro. Por eso hay tres discursos o cuatro en cada diálogo. La ironía en sí misma no es ironía con... Es más, surgen los problemas porque cuando tiene que hablar con... Porque Sócrates habla muchas veces delante de un grupo enorme de personas, ¿no? Uh-huh. Diálogos en los que se mencionan hasta 12 personas que están escuchando. O 500. Claro, y en ese momento no puede saber exactamente con quién... Y ahí es donde surge el problema socrático, a mi modo de ver, ¿no? Y el problema de cómo leer a los diálogos platónicos... Y no se detiene. Y de qué está pasando. Pero no se termina en el modo de la ironía. La ironía... Yo tengo amigos que hablan irónicamente todo el rato y no son Sócrates. Pero Sócrates no es que hable irónicamente. Sócrates vive irónicamente. Es una forma de vida. No es que hable irónicamente, es que es irónico. Irónico y algo más. Y la ironía es una especie de pretexto, una manera de hablar, pero no se agota Sócrates en la ironía. Es que si no cabrían muchas más lecturas platónicas en la que cabe la lectura de la crueldad, que yo creo que no cabe. Porque hay un deseo de verdad en el que no queda implícito en la ironía. Antonio, el deseo de verdad no está implícito en la ironía, está aparte. No lo veo. ¿Y cómo? ¿Y en qué manera queda explícita la verdad en la ironía, la búsqueda de la verdad en la ironía? Porque la ironía surge precisamente del reconocimiento de la dificultad de encontrarnos con la verdad en una conversación con otro ser humano. O de huir de ella, pero no de buscarla. Jamás. El irónico no huye nunca. El irónico sabe que su vida está enfrentada, pero como precisamente sabe que un interlocutor puede ser un esclavo analfabeto y un jovencito rico educado, o puede ser nada menos que un estadista, o puede ser un poeta, o puede ser un artesano, o puede ser un tribunal entero, o puede ser la ciudad completa, la ironía sabe que no rehuye en ningún momento la necesidad de, en todos esos casos, darse cuenta de que él tiene que llegar hasta la verdad, porque esa es su forma de vida, porque no puede vivir de otra manera. Porque la vida de Sócrates es una vida consagrada a la verdad, ese es el servicio al Dios. Y por tanto no rehuye nada, pero nunca es cruel. La crueldad, en todo caso, es algo que tú interpretas, pero que no existe en el ámbito socrático. Es más, el enfado de Anito no es por la crueldad de Sócrates. Sócrates no es cruel con Anito.
El enfado de Anito es el enfado de Anito por su resentimiento con el hecho de que no está a la altura de lo que se le está planteando y de que seguramente tiene muchas más cosas que esconder que de manifestar. Yo creo que la ironía es una forma de vida tan radical que hace que radicales, supuestamente, como Foucault, se queden como personas mucho más pacatas. En última instancia, caramba, Foucault sería todo lo radical que fuera, pero las conferencias eran en el Colegio de Francia, que no es precisamente Filópolis en el Ateneo. Quiero decir, el Colegio de Francia es la institución en Francia. Por tanto, alguien que estaba al cabo del Colegio de Francia estaba jugando como un gran intelectual, sabiendo que eso en Francia supone un poder inmenso sobre la opinión pública. Sócrates no puede contar con ese poder del intelectual, pero en ningún momento Sócrates rehuye el compromiso con la verdad humana de tener que enfrentarse a seres humanos que son muy diversos, muy diversos. Y lo que tenemos, porque eso es lo que nos ha quedado en los diálogos platónicos, es que esas conversaciones surgen en infinitos lugares posibles, con muchos interlocutores posibles, y nunca en una posición de privilegio de Sócrates. Que siempre es, por decirlo así, un huésped, alguien que acaba de llegar, alguien que no tiene el púlpito del Collège de France para poder hablar. Esto es, pero ahí no hay crueldad nunca, porque en todo caso, el que asume siempre la posición de ridículo, de debilidad, es Sócrates, que lo dice continuamente, os vais a reír de mí, esto va a provocar la risa universal. Irónicamente. Naturalmente, pero sin crueldad. Es que la ironía desactiva, es la ironía socrática, naturalmente, desactiva cualquier posibilidad de crueldad. De él con ellos, de él, naturalmente. Los otros serán crueles, pero no es la crueldad lo que podríamos atribuirle a Sócrates. No digo, es que no he dicho, digo que la ironía en sí misma puede ser cruel, pero Sócrates no es cruel. Bueno, pero, y ahí está la diferencia, ¿sabes? Ahí está lo que diferencia a Sócrates de la ironía en sí misma. Porque yo no creo que la ironía en sí misma sea la filosofía, es que me parece una atribución y una conexión que es demasiado descabellada. Pero bueno, esto ha sido porque nadie intervenía, pero si alguien quiere intervenir. Evaristo. Antes he dicho que no me atreví, ahora ya me atrevo. Es que, habéis dicho, yo he escrito, el problema de Sócrates es la ironía. Es el que habla y guarda silencio. Entonces yo voy a ver si no soy cruel. Pero pido disculpas porque, como siempre, no vengo preparado. Yo cuando creía que íbamos a hablar de Foucault, yo creía que íbamos a hablar del péndulo. Y luego resulta que el péndulo de Foucault es de Humberto Eco. O sea que me vais a perdonar, pero he estropeado la reunión y he estropeado la inteligencia de esta sala. De todas formas, voy a aprovechar que dos frases de Humberto Eco, sin ironía. Pero una dice que el estúpido no se equivoca de comportamiento, se equivoca de razonamiento. Y hay otra que dice, el arte nos engaña y nos tranquiliza, nos hace ver el mundo tal como los artistas quisieran que fuese. Creo que esta ironía no molesta a nadie y soy partidario de lo que ha dicho Antonio, que la ironía nunca es cruel, si el que la dice sabe comprender a quién se la está diciendo. Bueno, con el tema de la ironía, yo lo que quería decir es que efectivamente es un mecanismo que puede enfadar a los otros. Es decir, utilizarla en un grupo que acepta el juego como mecanismo, como herramienta de llegar a una serie de cosas. Vale, pero si tú vas por ahí a gente que no tiene nada que ver ni sabe de qué vas, haciéndole preguntas y tal, lo que va a pensar es que quieres ponerlo en evidencia. Bueno, ya, pero es que a través de las preguntas luego viene el cómo te comportas ante ellas. Entonces, una persona que no está en el asunto lo que puede es percibir realmente que están tratando de ponerse por encima y de que están tratando de desnudarlo, de ponerlo en evidencia. Pero yo eso es lo que opino sobre esta discusión que se ha dado. Pero yo lo que quería era volver otra vez al tema del parresiasta. El tema del parresiasta yo no me quedo muy satisfecho de haberlo entendido bien y de que lo hayamos entendido los demás.
porque hemos dicho, hemos definido, bueno, no definido, hemos descrito un poco negativamente lo que no es. Hemos dicho que no es el profeta, aunque tiene relación con el profeta, que no es el sabio, aunque tiene relación con el sabio, y que no es el técnico o el profesor, aunque tiene relación con ellos. Pero claro, es que quizá habría que perfilar un poco mejor qué es, qué función tiene el parresiasta en la sociedad actual, qué objetivo, qué función, qué objetivo. Simplemente con eso ya sería bastante. O sea, hay que perfilar un poquito el asunto, creo yo, porque si no nos quedamos todos que un poco en el aire, no sé, esa es la impresión que tengo. Vale, pues pido disculpas por no haber sido capaz de explicarlo bien. Describiéndolo positivamente, el parresiasta, el que ejerce la parresía, es aquel que dice a otro interlocutor todo lo que tiene que decir, buscando que ese otro, ese interlocutor, consiga gobernarse a sí mismo y, por tanto, que sea autónomo. La idea clave es la autonomía, que sea libre. Si le mentimos, si no le decimos todo lo que pensamos, no conseguirá ser autónomo y, por tanto, tenemos que decirle todo lo que tenemos que decir, asumiendo el riesgo que eso implica. Porque a veces, cuando nos dirigimos a otro, sea un amigo, sea la polis, sea el demos, sea lo que sea, podemos enfadarle, sobre todo si decimos todo, sin filtro ninguno, lo que tenemos que decir. Por tanto, el parresiasta dice todo lo que tiene que decir. Se dice a un interlocutor del que se preocupa y que busca que se gobierne a sí mismo, que forje un ethos autónomo, asume cierto riesgo y, por tanto, demuestra cierto coraje. Y si tiene o no una función política depende de la parresía de la que estemos hablando. Sí, la parresía política, esa parresía que realmente nunca se da, tendría una función política. La parresía filosófica no tiene que tener necesariamente una función política, porque no se da en el seno de las instituciones políticas. Se está en relación con la política, pero sin relacionarse con ella. En cualquier caso, su función social sería la de realizar crítica a todas aquellas usos y costumbres que se encuentran totalmente establecidos a nivel social en la sociedad. ¿Eso es un pedagogo, una especie de guía espiritual? No, es que no. La pregunta clave, en mi modo de ver, claro. Pero bueno, a ver cómo sale. No es un pedagogo. Quiero decir, el pedagogo es aquel que te enseña algo, es el técnico, es el profesor, el pedagogo es aquel que te enseña algo que ha aprendido. Tampoco es un guía espiritual, porque el guía espiritual justamente sería el profeta, aquel que entiende, que sostiene, que te está contando algo, que él mismo, cuya autoría no es él. Lo que hay por parte del parresiasta es, digámoslo así, el hecho de que es totalmente franco. Esa es la clave, de que se ha puesto a reflexionar sobre lo que es mejor para el otro y se lo explica siendo totalmente franco, sin pensar que hay una deidad que se lo postula. No, porque justamente postular una deidad, que es lo que hace el guía espiritual, sería establecer una relación de heteronomía entre esa deidad, ese otro mundo y aquel al que nos estamos dirigiendo. Me ha surgido de repente el instinto de hacer de Sócrates, sin ser vulgar, que sea probablemente... Porque, claro, para terminar de perfilar el contenido de esto, lo que habría que hacer sería seguir preguntando, sin que ninguno nos molestáramos, porque estamos todos en el ajo, para ver si lográbamos realmente perfilar una idea clara de qué es y qué función tiene el parresiasta. Pero, en fin, no me atrevo tampoco a... Porque es que yo reconozco, por lo que decía antes también, que parece que te conviertas en perseguidor, ¿no? A través de pregunta, y no lo quiero hacer. Pero realmente yo sigo pensando que no nos ha quedado claro. Y es que no es que sea culpa tuya, ¿eh? Yo no creo que sea culpa tuya. Es que realmente yo pienso que no está bien perfilado, pero por parte del autor del que estamos hablando. No es culpa tuya, ¿no? Pues yo sí que creo que es culpa mía. No. Vamos a volver a intentarlo. Igual es un poco atrevido, pero yo creo que la parresía sí que puede ser una característica del filósofo.
la conclusión a la que llego es por esto, ¿vale? Te planteo, Rubén, me pregunto si el parresiasta puede ir contra el uso o contra, por usarlo con un término ortegiano, la vigencia, ¿vale? Y si va contra la vigencia, es decir, para Ortega las vigencias, no sé, por ejemplo, el hecho de ir vestidos por la calle, eso es un uso, es una vigencia, es algo que está aceptado, que no se cuestiona, es como una especie de atmósfera, ¿no?, del tiempo. Entonces, si va contra eso, y para Ortega el que va contra eso es el filósofo, yo entiendo que algo de filósofo tiene que tener. ¿No, Antonio? Voy a entrar en cuestiones. Probablemente podríamos decir, ¿estaba en condiciones Foucault de decir la verdad? Esta sería una pregunta verdaderamente capciosa. Es decir, el problema tal vez sea el del sujeto Foucault con la verdad. Tal vez por su apostasía al catolicismo o su condición de homosexual, el SIDA, esto no lo sé. Pero plantea problemas personales muy serios. Pero es que, insisto, es que está en esta línea de Polibio. El asunto es la parresía. Es simplemente la condición misma del discurso democrático e isegórico. Es decir, en el momento en que alcanzáramos una democracia, la parresía se daría de suyo, porque es la condición de la democracia. Eso no significa que la hayamos alcanzado, vivimos en la época de la posverdad. Es decir, que entre la posverdad y la parresía, obviamente elegiríamos la parresía. Pero la parresía se daría en unas condiciones de democracia y de isegoría. Pero no podría ir más allá, Rubén. Ahí es donde creo que Foucault está viendo en la parresía algo que la parresía no puede darle. Porque el asunto de la democracia era irrebatible en ese momento en Atenas. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo con la parresía y con la isegoría y con el régimen democrático, el delincuente es Sócrates. Que, sin embargo, no puede hacer objeción a la parresía del tribunal o de sus acusadores. No porque sus acusadores estén diciendo la verdad. Sócrates empieza diciendo, no han dicho la verdad. Pero solamente Sócrates está en condiciones de no decirles la verdad porque Sócrates no está usando la parresía. De acuerdo con el código parresico, sus acusadores han dicho la verdad y el juicio es justo. Porque no se ha separado de la isegoría. El asunto es qué ocurre cuando con isegoría, parresía, democracia no encontramos la respuesta a las verdaderas cuestiones que nos atenazan. Esto es, si Sócrates no se interpone irónicamente en esa situación, Sócrates habría sido un bandido más. Es decir, alguien que se ha saltado la ley y que es juzgado correctamente de acuerdo con los criterios de la ciudad, porque el juicio es justo. El juicio tiene el procedimiento debido. ¿Qué ocurre? Que solamente cuando alguien introduce una situación distinta, cuando Sócrates irrumpe irónicamente en esa situación parresiástica, isegórica y democrática, cuando obviamente entendemos que la ironía es el verdadero modo de vida filosófico. Por eso, vamos a ver, no confundamos parresía con verdad. La parresía no es la verdad, la parresía es decirlo todo. Decirlo todo no significa que eso signifique la verdad. Su verdad sí que es, ¿no? Es decirlo todo. Es su verdad. Es decir. Es decir su verdad. Eso implica asumir que... Disculpa, eso implica asumir que la creencia de alguien es la verdad. Y creo que hay que distinguirlo, en realidad, desde Platón. O sea, hay que distinguir entre opinión y episteme. ¿Qué quiere decir que la verdad es una, no es tu verdad? Igual en la época de la posverdad sí, pero creo que es un error. Le contesto a Vicente. Vamos a ver, todos los que estamos aquí nos estamos preguntando y cuestionando todo el tiempo si realmente la parresía de Foucault la tenemos hoy en la vida práctica o la podemos llevar a la vida práctica de alguna manera entendiendo toda la verdad auténticamente, que siente cada cual subjetivamente, porque cada verdad será subjetiva, de cómo uno la siente, la percibe, ¿vale? Y el punto para mí clave está,
cuando tú eres consciente de que estás diciendo tu verdad o la estás diciendo a medias porque tienes intereses creados solamente por decirla a medias para algo que pretendes conseguir. Entonces, ahí para mí entra en cuestión que a sotoboche Evaristo y yo estábamos cuestionándonos que la democracia, según hemos comentado a sotoboche, es contraria, cuando no debería de ser. A la verdad, a la parresía. Es decir, auténticamente hay que decir, bueno, todo lo que se siente. Todo lo que se siente. Exacto. La opinión, el sentir subjetivo de cada cual. Al menos que es. No, no, es que la verdad no existe universalmente, no existe nunca. Es que no existe. Existe tu verdad o la manera de tú sentir tu verdad. Yo pensaba que Evaristo había sido irónico de verdad cuando se ha puesto a mencionar el péndulo de Foucault. ¿Por qué? Porque ha dicho algo extraordinario. Mira, es que resulta que en estos momentos existe. Saltemos por el episodio de la posverdad. En estos momentos, si somos más o menos sensatos, podríamos decir, ¿estamos en condiciones de iseguría? Razonablemente. ¿Estamos en condiciones de democracia? Razonablemente. ¿Estamos en condiciones de parresía? De parresía? Claro, y aquí habría que decirle a Foucault, es que en último término la parresía está consintiendo el exhibicionismo estético de la sociedad en la que vivimos. Esto es, el decirlo todo. El asunto es que precisamente eso es lo que la ironía filosófica pone en entredicho. Claro que la parresía, el que lo dice todo, es uno, parresía no es la verdad, parresía es decirlo todo. Y eso es lo que en estos momentos nos encontramos en condiciones de inseguridad, puesto que efectivamente hay una ley que es igual para todos, siempre habrá. Bien, en condiciones de democracia, no vamos a hacer el juego ahora al que está diciendo que no hay democracia, sería irresponsable por nuestra parte, porque nos podríamos encontrar mañana con una dictadura, ¿verdad? ¿Y cuál es la siguiente línea de Polibio? La parresía. Esto es, ¿no está todo el mundo diciendo todo? No. ¿Por qué no? Porque no es decirlo todo, es decir lo que hay que decir. La gente está hablando demasiado. No, no. Sí, creo que la clave de alguna forma de la relación o de la comunicación entre parresía e ironía, o ironía socrática o filosofía o educación filosófica, sería la cuestión de la autonomía. O sea, es lo que veo problemático en el sentido de parresía. Has dicho que una de sus condiciones era que al decirlo todo genere autonomía. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido de que el otro cuente con todo lo que yo creo al respecto, o en el sentido de que tengo que ponerle de manifiesto en mi discurso las cuestiones últimas de la existencia? Quiero decir, lo que en el Menón, de hecho, por cierto, diría Sócrates al respecto de preguntémonos qué es la justicia, ¿no? Y Menón le dice, no, como miremos para qué sirve o cómo podemos aplicarla, ¿no? Y dice, no, ¿en él? A la virtud, perdón. Y le dice, no, dice, vamos a preguntarnos qué es. Y dice Menón, ¿pero por qué? Y dice, bueno, si no quieres ser realmente libre, ¿no? En ese sentido, creo que la diferencia entre, en fin, depende de cómo lo entienda Foucault, que no lo sé, si la autonomía es autonomía de libertad de pensamiento, o si es autonomía de cuentas con todo lo que yo pienso, que creo que sí que sería una diferencia categórica importante. Vale. A ver si logro explicarme. Voy a empezar, de todas formas, antes de responderte, con la cuestión de la verdad, para dejarla ya clara. Claro, la parresía no es decir la verdad, es decir todo lo que uno tiene que decir. Pero implica el compromiso. Esto es, implica decir que uno se encuentra comprometido con aquello que dice. Y, por tanto, implica que uno piensa que es verdad. Vale, no es la verdad, pero tú puedes pedirle a alguien algo más que te diga lo que piensa que es verdad, que te sea honesto. Esta es la cuestión. Implica sinceridad. ¿Tú puedes pedirle a alguien más realmente que te conozca la verdad, o lo que le pides es que sea honesto? Esta es la cuestión. Todo lo que puedes pedirle a alguien no es que te diga la verdad, sino que te ayude a lo que él entiende que es la verdad. Esto es su opinión. Sobre la. Pero eso no dinamita la existencia de la verdad. No. Pero es que yo no he dicho que la parresía dinamite la existencia de la verdad. No, la dinamita. Yo no he dicho tampoco que la digas tú. Lo digo porque yo no sé lo que es la verdad, evidentemente, pero la sensación de que de repente había dos grandes corrientes, ¿no? La verdad es una,
y luego hay opiniones sobre ella, y luego la otra versión de cada cual tiene la suya. Entonces, claro, cuando tú dices que hay que ser honesto y decir lo que tú consideras que es la verdad, que tú hables de tu verdad no elimina la existencia de la verdad. Lo que hace es limitar tu propia verdad. Lo que pasa es que, claro, si nos ponemos en esa cuestión de que no hay una verdad, game over. Se ha acabado. Pero tú no puedes hablar mientras... de sí, sí, de sí, la sí. Tuya, pero... la que tú conoces, la que tú sientes, la que tú percibes. Y asumir que muy probablemente la estés errando. Voy a intentar responder de todas formas al tema de la autonomía, porque no te preocupes, o sea, pero sí. Va, dilo, da igual. Bueno, es que creo que me estaba viniendo un verso de Machado que no sé exactamente, pero era un poco eso, ven conmigo y no quiero tu verdad sino la verdad, ¿no? Entonces, en ese encuentro, ¿cómo se produce esa cuestión, no? Y luego me está viniendo todo el tiempo también un poco a partir de la ironía socrática, ¿no? Me venía mucho, ¿no?, el término este de mayéutica, ¿no? Y me venía un poco la cuestión de profesión de partera, de la madre de Sócrates, ¿no? Entonces, si entendía un poquito cómo tú estabas planteando la ironía socrática, sería como este decirlo casi todo, digamos, guardando un silencio que permita un poco como crear, de alguna manera, una persona nueva, ¿no? En este sentido de producir algo nuevo, ¿no? En ese silencio, producir algo nuevo. Estaba entendiendo un poco, en ese sentido, la ironía socrática, ¿no? Como dar a luz algo nuevo en ese sentido de... la mayéutica y un poco esta cuestión, ¿no? De era esto lo que me sugería. Voy a responder a Nando sobre la cuestión de la autonomía. La cuestión es ya no solo en que intentamos que el interlocutor al que nos dirigimos sea autónomo, y para que sea autónomo lo que está claro, no podemos engañarlo, esto está claro y por eso le decimos la verdad, porque no podemos engañarlo, pero la cuestión no es solo eso. La cuestión es que con la parresía, el parresiasta no solo busca la autonomía del otro, es que consigue la suya. Aquí está la cosa, es que cuando realmente afirmamos todo aquello que pensamos, no estamos sujetos a criterios heterónomos a los nuestros y, por tanto, estamos consiguiendo la autonomía. Esta es la cuestión, que nos forjamos. El parresiasta también se forja un ethos. También se examina a sí mismo para llegar a dilucidar qué es aquello que tiene que decir. Esta es la cuestión. Sobre la... Claro, yo aquí en el debate lo que veo es que se da por hecho la idoneidad de la ironía. Y yo no tengo tan claro si la ironía es desdibujarlo todo, que la ironía realmente sea lo idóneo. Si la ironía es desdibujar el tiempo, no tengo claro cómo uno puede asumir su finitud y, por tanto, la contingencia de sus pensamientos. Pero esto el parresiasta sí que lo hace. El parresiasta asume que puede haber otro parresiasta frente al cual se mide y para ello requiere asumir la contingencia de sus propios pensamientos. Pero si dibujamos el tiempo, desdibujamos que somos finitos, desdibujamos, por tanto, que somos contingentes, porque lo que está claro es que un ser infinito no sería contingente. Si desdibujamos esto, ¿cómo realmente estamos aquí hablando, asumiendo que podemos sacar algún fruto de esto? Esta... es lo que quería decir. Creo que Iván... sobre los cinco, así que brevedad suma. Creo que quería preguntar en la línea de Nando. Mi pregunta para los dos, porque para Lastra y para Rubén. ¿Creéis que pretende Foucault usar la parresía para lo mismo que usaba Sócrates la ironía? ¿Pretenden usar ambos elementos para lo mismo? Es que esa es una pregunta muy complicada, porque lo que estamos leyendo no es una obra que Foucault ha publicado. Hay que ir con mucho cuidado. Es un curso que se transcribió. Esto es tremendamente complicado. Algunos de estos cursos, después Foucault los transforma en obras en las que quita algunas de las cosas que estaban en los cursos. Pero aquí Foucault, de alguna manera, lo que lleva a cabo es esta idea de la experimentación con las ideas nietzscheana, que no deja claro hasta qué punto realmente qué es lo que quiere hacer Foucault con lo que está... con lo que está diciendo, porque es un curso en el que él ha estado estudiando durante un año una serie de cuestiones y expone lo que ha estudiado y expone a lo que ha llegado. Pero al siguiente año cambia y sigue desarrollándolo y llega a otras conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta que además el curso se interrumpe, los cursos se interrumpen con su muerte, yo no me atrevería a decir qué es lo que busca Foucault con estos cursos. La sinceridad. Eso seguro. Pero si busca lo mismo que la ironía socrática, no sé decirte.
Sí, mi comentario, mi pregunta. Sí, sí. Iba en la línea de esto de alguna manera, que como tangencialmente quería poner de manifiesto si existe la posibilidad de generar en el otro autonomía ofreciéndole respuestas en lugar de preguntas. Es decir, creo que la virtud de la posición socrática en este sentido es que no ofrece en última instancia ningún tipo de respuesta. Te deja de frente con las preguntas fundamentales. Y a eso es a lo que me refería con qué tipo de autonomía o qué quiere decir Foucault con autonomía, porque no entiendo qué es autonomía si no es esto. Era simplemente eso. Voy a ser breve, Antonio. Una cuestión. Yo creo que Rubén lo ha definido, a mi entender, bastante bien. Y lo has dicho ya varias veces. O sea, decir todo y decir todo lo que se tiene que decir. Asumiendo un riesgo y con un coraje. Son las dos expresiones que has utilizado. Evidentemente, yo creo que la parresía en política es difícil y creo que no existe. ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto se lo come todo. No hay político que diga algo que sea incorrectamente político. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque hay pérdida de votos, hay tal. Entonces, la parresía en la política creo que no existe. No sé. Claro, eso es justamente lo que señala Foucault, que la parresía, aunque nace en el ámbito político, no puede llegar a darse en el ámbito político. Por eso requiere darse fuera de él en la filosofía. No puede darse. Quería felicitarte, Rubén, y yo creo que ha sido fantástico. Y yo creo que iba un poco en esa línea y preguntarte si te he entendido bien, porque yo me pasa como a ti, que más bien sé del primer Foucault y no mucho. Y el primer Foucault tuvo el riesgo de minimizar la crítica a la comunicación en el espacio público. Es decir, como que al final una perspectiva en donde se diluía el sujeto podía dar lugar al abuso de quien construye el espacio público y tiene otros resortes que no son los de la verdad, ¿no? Y a mí me parece que, si yo te he entendido bien, el mensaje de Foucault es decir, pero al menos nos queda un punto de apoyo, es decir, la parresía que no puede ser, que no puede tener lugar en la política, sí que tiene su lugar en la filosofía, con lo cual no tendrán, los políticos podrán tener la hegemonía de obligarnos a través de los mecanismos del Estado, pero no tendrán la legitimidad de la filosofía, ¿no? Y en eso me parece que es un mensaje de permanente y muchísimas gracias, ¿no? Y luego, nada, pues volveros a agradecer, ¿no? Al doctor Antonio Lasta, a mí me parece una maravilla. Yo hace un poco de algo menos de un año que os conocí por primera vez y me pareció increíble que en Valencia hubiera un lugar de tanta densidad de pensamiento. Sí. Bueno, habiendo tenido responsabilidad institucional en una universidad, yo os digo, la filosofía no necesita instituciones, necesita personas. Las instituciones tenemos que poner los medios para que las personas puedan hacer filosofía. Pero al revés, qué mal sale. Qué mal sale cuando las instituciones son las que quieren ser filosóficas. Y yo creo que lo que nos ha dicho Rubén nos ayuda a pensar en eso. Muchísimas gracias.